El Papa Francisco no asistirá a la conferencia climática de la ONU COP28. El pontífice canceló su viaje a Dubái debido a su estado gripal, según informó el martes el Vaticano. Aunque el cuadro clínico general del Papa ha mejorado, los médicos recomendaron que suspendiera el traslado a los Emiratos Árabes Unidos. Francisco, de 86 años, ha hecho de la defensa del medio ambiente uno de los pilares de su pontificado y debía ser el primer jefe de la Iglesia Católica en acudir a esta cumbre de Naciones Unidas desde su creación en 1995. Un portavoz del Vaticano informó que de todas formas el obispo de Roma sigue deseando participar en los debates de la cumbre que se realizará a partir del jueves 30 de noviembre hasta el 12 de diciembre. Se esperaba que en su viaje a Dubái, Francisco denunciara la inacción de los países más implicados en el calentamiento global y los incitará a reducir drásticamente sus emisiones de gases de efecto invernadero. El Papa argentino, que en los últimos años sufrió varios problemas de salud, canceló sus audiencias el sábado debido al cuadro gripal y se sometió a una tomografía que descartó el riesgo de complicaciones pulmonares. El domingo recitó el Ángelus desde su residencia en el Vaticano, en vez de hacerlo desde una ventana del Palacio Apostólico que da a la Plaza de San Pedro, como marca la tradición.